8:45, regresamos al telediario para irnos rápido al Estado de México con Osvaldo Müller. Información de un grupo de migrantes. ¿Qué pasó, Osvaldo? Adelante. Así es, David, un gusto poder saludarte. Pues fueron policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y policías municipales quienes llevaron a cabo el rescate de un grupo de 33 migrantes centroamericanos, los cuales viajaban en la caja seca de un tráiler. Prácticamente pues los habían dejado varados. Y es que ¿cómo se da toda esta acción? ¿Cómo se da todo este rescate? Pues todo un convoy de autoridades de los tres niveles circulaba por la carretera Santiago Tepetitlán Belén, esto en el municipio de San Martín de las Pirámides, ubicado ya muy cerca con la zona limítrofe con el estado de Hidalgo. Se percataron que un tractocamión con caja seca estaba detenido y al llegar hacia ese lugar, pues bueno, entrevistaron al conductor, quien de manera nerviosa y evasiva trató de irse del sitio. Les dijo que no pasaba nada, que ya se retiraba, pero los elementos comenzaron a escuchar voces dentro de la caja seca. Posteriormente a ella la abrieron y ¿qué localizaron? Pues a estas personas centroamericanas que buscaban el sueño americano. Entre ellos, ¿quiénes están? 24 hombres de nacionalidad guatemalteca, un hombre hondureño, además de 5 mujeres guatemaltecas, una menor guatemalteca y 2 mujeres menores guatemaltecas también. En total, pues bueno, los 33 migrantes fueron trasladados hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Texcoco. Además de que un sujeto identificado como Daniel N., de 31 años, quedó a disposición también de la autoridad competente para que deslinde su responsabilidad y pueda explicar por qué trasladaba a todos estos migrantes en una caja de tráiler. Se cree que pueda formar parte de una red de trata, sin embargo, será ya la autoridad pues federal quien determine ello. ¿Qué viene para los migrantes o qué vino después de su rescate? Policías estatales a bordo de sus unidades los trasladaron hacia la Fiscalía. Les brindaron alimentos calientes porque sobre todo muchos de ellos pues ya tenían hambre, manifestaban eso, además de hidratación, y se mantendrán en este sitio y posteriormente el Instituto Nacional de Migración los va a repatriar hacia sus países de origen, David. Osvaldo, pues estaremos pendientes y gracias por esta información. Más migrantes y más migrantes que van pasando por nuestro país. Gracias, Osvaldo, buenos días. Seguimos pendientes. Buenos días. Gracias a Osvaldo Müller. Son las 8:48.